pierde la pelea. Date prisa, Goku. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Yeah. Sí, espérate que está desfasado todo. No, pero no mires a la cámara, no mires, o sea, no mires la transmisión. Preocúpate de lo que está pasando aquí. Ah. Porque estamos en vivo y estamos juntos. Sí. Y sí, para que vean que está todo desfasado, ahí están los chiquillos. Ah, esa es la que cuenta. Ya, sí, esa es la que cuenta. Sí, así que posiblemente visualmente se va a ver un poquito desfasado, pero hicimos todo lo posible para que pudiéramos salir en vivo viéndonos. Sí. Luego de mucho tiempo. En un gran esfuerzo de producción. Sí. Por primera vez en 2 años, ¿o no? Sí, en 2 años. Con todos vacunados. Todos vacunados. Sí, todos es importante eso. Sí. Tres. Ah, tú tenés tres. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Ah. Lo siento, va perdiendo. Cosas de vivir en otro país. Pato, ¿qué se siente tener tres dosis de vacunación? No sé, pero me siento cada vez más inmune. Brillo. Me siento inmortal, como diría. Mira, yo sé que hay gente que viene de otros países donde no les han dado tantas vacunas, pero no importa. Nosotros te queremos igual y estamos contentos de que estés el día de hoy con nosotros, Tenecan. ¡Oye! Sí, estamos. Bueno, fue como la conmemoración de llegar a Chile también, ¿no? Y como para aprovechar el momento. Sí, y bueno, quien los presentó, Metaru, también estamos todos bien, por eso me alegra bastante que nos podamos reunir nuevamente. Y por lo menos intentemos hacer esta dinámica mientras Tenecan está acá, porque próximamente te vas a presentar el día 12, si mal no me equivoco. Sí, el 12 de noviembre voy a estar tocando en el Corral Centro Cultural, que queda en Bellavista, junto con Christian Rey. Ahí ese día voy a estar con banda. Y bueno, el 19 voy a tener show online que voy a anunciar pronto. Y el 20 voy a estar tocando en Ñoño Party junto con Iris Pamela Calvo, que vamos a estar haciendo un show ahí medio. Bueno. Sí, habla un poquito más cerca del micrófono. Aló. Ahí sí. Ese va a ser el acústico que van a dar con Pamela. Acústico con guitarra eléctrica, pero acústico. Sí, van a poner fogata, me contaron también. Sí, vamos a ver que toda la gente lleve los celulares y que ponga los celulares. Y que, pero sin antorcha. Sin antorcha. Ya, sin antorcha. Importante. En el encendedor moderno. Ya. Encendedor moderno, sí. Bueno, vamos con la revisión de las noticias que tenemos para esta semanita. El primero de ellos, dado que yo fui a buscarme la pauta, voy a poner a hablar yo de la noticia. Mira, la mayoría de las noticias son como que hay cosas que anunciaron como, oh, es importante, y otras que, oh, como que no le funcionó. Así que, a ver. Sí. Partamos con Nintendo. Pero específicamente con Niantic. Porque durante la semanita anunció de que está disponible el nuevo juego para celulares, el Pikmin Bloom. Ya. Yeah. Sí. Confirmo, no se ve. Ahí está. está en el celular. Yeah. Sí, pero hay que, como tengo que configurar todo nuevamente, lo voy a colocar el trailer ahora. Ya. Yeah. Para que lo vean. Espérate, Pikmin en celular. Sí. Pero va de la mano como todos estos juegos, como el Dr. Mario que están sacando, el Mario Kart. Es como Pokémon. Es como Pokémon Go, pero con Pikmin. Ah, ¿qué? Sí, en Niantic. Pues que por eso. Que en el fondo sacaron con esta licencia del. ¿Cómo se llaman? De los Pikmin. Como Pikmin. Específicamente. No sé, pero como. Bueno, alienígenas. Sí, los alienígenas que llegaron y que son chiquititos. Y claro, la idea es irlos recolectando y a través de los pasos los vas juntando y los vas subiendo de nivel. Ah, ya. Yeah. La Fanny lo ha estado jugando un poquito. Confirmo. Sí, confirma. Sí, tienes experiencia al caminar. Estas criaturitas también van recolectando néctar para que vaya creciendo su hojita, se transforme en flor y puedas obtener en un recipiente lo que vendría siendo en 40 minutos recolectar monedas. Y ahí es donde recién comienza el juego. Oh. Wow. Ya, bueno, esa es la review rápida. es caminar el juego 3.0, básicamente. Con flores. Pero con flores.
y ahora tienes que pagar para caminar. Finalmente Nintendo lo logró, lo hizo. Nintendo acaba de privatizar caminar. A través de un celular, me decía. Sí. Claro. Esa es como la manera legal de obtener los ítems, pero si no quieres caminar, los pagas. Claro. Puedo pagar por no caminar. Dinero real, eso sí. Wow, Nintendo. Oye, toda esta cuestión de que habían habilitado como una posibilidad de jugar Pokémon Go con la pandemia como desde la casa, todo eso ya lo sacaron, ¿cierto? Sí. En parte, aún funciona ese sistema y está mucho más accesible a las Poképaradas. Pero en este nuevo juego aún no están habilitadas todas y aún no sé si se puede, después de cierto nivel, solicitar que pongan en ciertos puntos Pokémon. Ah, ya. O sea, en este caso sería Pikmin paradas. Sí, Pikmin paradas. O sea, si tú vas contra una micro, es como esos monos gigantes que aparecían de noche. Algo así. O sea, finalmente lo lograron, porque ahora también caminar de noche es peligroso en Pikmin y en la vida real. Así es. Nintendo lo logró nuevamente. No entiendo cómo lograron implementar esa mecánica de Pikmin. O sea, si yo voy por un vecindario peligroso caminando y viene un pato malo, eso también se va a reflejar en... Claro, en el Pikmin. Está registrado en la plataforma, todos los patos malos. ¡Wow! Gracias, Nintendo. Gracias, Nintendo. Que la inmersión es increíble. Sí, Nintendo San. Pero... también durante la semana, hoy día específicamente, anunció de que va a estar cerrando el servicio que creó para Harry Potter. El Wizard Unite oficialmente va a ser cerrado el 31 de enero del 2022 y se va a quitar de las tiendas el 6 de diciembre. ¿Le fue bien entonces? Sí, sumamente bien. La magia continúa. Me pregunto por qué será que la gente ya no quiere saber nada con Harry Potter. Además, sí. Sí, mira, dentro de la de que habían anunciado, dijeron de que lamentablemente el juego no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Pokémon Go. Ya. Y por lo mismo dejó de ser relevante comparado con justamente Pokémon Go, que todavía sigue siendo relevante luego de 5 años. Pero entendamos algo, ¿qué es lo relevante? ¿La franquicia? ¿El gameplay? Digamos que la gente se fue. Yo creo que han estado jugando, no sé, 200, 300 personas. Ya que estamos hablando de lo que está pasando con este lanzamiento de Pikmin, yo me pregunto, ¿esto también lo van a cerrar en un año más porque no cumplió expectativas? Porque, o sea, de Pokémon lo entiendo, porque Pokémon sigue arriba de la ola, es ultra popular y todo el asunto, pero Pikmin... Sí, no sé si era como la mejor franquicia. No sé si es como realmente la gente diga, wow, no conozco mucha gente que esté ahora diciendo, wow, me alegro que hayan sacado un Pokémon Go de Pikmin. Mm. Porque en fondo al final de nuevo estás diciendo lo mismo, es como un Pokémon Go de algo. Sí, claro. Ahora recuerden de que igual Niantic en un futuro va a estar lanzando también un juego de realidad aumentada, pero de Transformers. ¿Ah, sí? Sí, que está en proceso. ¿Tenés que tener auto para jugar o no? No, eso no es muy buena pregunta. Si no tiene un camaro no funciona. Claro, un camaro no funciona. Oye, sí, bueno. Eso relacionado con la parte Niantic de Nintendo. Y ahora volvamos a la parte de Nintendo. La parte de Nintendo de Nintendo. Nintendo, que tiene que ver con la Nintendo Switch Online, la expansion pack. En el cual salió el día martes, quedó disponible. La gente que tenía la oportunidad migró su cuenta. Y obviamente lo primero que hicieron fue probar el emulador del 64. Sí. Y ha tenido experiencias mixtas, por no decir muy negativas. Ya. Entonces, ya, esto pasa con todos los releases que han tenido. Hay todo un tema con la emulación en la Switch, pero entendamos algo. Los casos más populares, más viralizados, son casos que igual en el fondo están como cosas específicas que han pasado con problemas de desconexión, más que con la emulación en sí. Hay juegos específicamente que han tenido errores visuales, lo cual no deja de ser extraño porque la gente dice que a través de, por ejemplo, la parte no oficial de emulación de la Nintendo Switch. Es verdad que ahora puedo hacer en línea, o como ahora estamos presentes, tenemos cara. La parte no oficial de emulación. Corre perfectamente. Sí. Los emuladores no oficiales corren perfectamente y los emuladores oficiales tienen problemas y errores visuales y problemas de conexión. Sí.
Sí, así porque es. No hay un servidor de por medio tú para poder jugar con otro jugador. Tú te puedes quedar directamente entre un equipo y otro. Claro, sí. Claro, y el problema es que esta red es síncrona. Si a uno le falla la conexión, todo el resto va a haber impactado su conexión. Claro. Hasta que vuelva a estar disponible la persona que está teniendo problemas. Por lo mismo, al ser síncrona, lo que causa es que los jugadores lamentablemente sientan el mismo impacto en vez de tener algo asíncrono que después actualice la información. Que es lo que suele pasar con muchos juegos en línea. Claro. Sí, pero es que el problema acá en específico es que, o sea, se supone que, bueno, por eso la gente tanto en los juegos de pelea y todo el asunto está celebrando que son los juegos con rollback. El lagueo. El lagueo impresionante. Es que por eso te digo, es que el tema no es tanto por un asunto de que la emulación sea mala, sino que lamentablemente el tema de la conexión entre hardware, o sea, entre consolas, es prácticamente análoga. Sí. Casi análoga. O sea, no hay que ir muy lejos para recordarle a la gente que cuando estábamos en el tema de Smash, Nintendo estaba vendiendo a la gente un adaptador para conectarse a cable, para Ethernet. Y le decía que si quieren jugar como corresponde, se compren un adaptador extra. Pero entonces, de nuevo, el problema, ¿por qué la gente tiene que gastar más y más y más y aún así no obtener un servicio que esté de acuerdo a lo que están pagando? Sí, mira, convengamos en varias cosas que han salido con respecto a la emulación del Nintendo 64. Una de ellas tiene que ver con lo que justamente tiene que hablamos de la experiencia online, al cual tiene la red peer-to-peer y aparte se conectan por Wi-Fi y la única forma de tener Ethernet es o a través de un dispositivo externo o migrándose a la OLED, que tiene esta base con Ethernet. Que tiene integrado. Que tiene integrado. Pero solamente en la base. Solamente en la base. Lo bueno es que igual Nintendo dijo de que la base se puede comprar aparte sin necesidad de comprar la consola. Ah, ya, si te puedes comprar la base. Si solo por el módico costo de. Por el módico costo de XXX. Segundo, la emulación que tiene es muy por detrás de lo que se ha hecho por parte de la comunidad. Sí. Hay muchos juegos. Una de las experiencias más graves que han tenido ha sido con The Legend of Zelda, sí, en el cual muchas cosas que se podían disfrutar en el juego del 64, que se podían disfrutar perfectamente con emulación, en la parte del 64 funcionaba muy mal. Tiene que ver con el tema renderizado de las neblinas, que la escena del agua se ve sumamente horrible, oh, y es muy inestable para algunos juegos. The Legend of Zelda fue uno de los que más reclamaron que en medio de las partidas se caía. Mm. Y no alcanzaban a grabar y por lo tanto perdían todo avance. Pero de nuevo, yo lo dije en su momento, es como, ya, tú estás pagando esto en una consola Switch por una sola razón, que es para poder jugar Splatoon 2. Que es efectivamente el único juego donde cual tú necesitas tener esta suscripción. No necesitas tener el upgrade. Si quieres ver los juegos emulados de 64 como un bonus, ya, allá tú con tu presupuesto, pero de nuevo, ya como que si estáis dispuestos a prestarte para algo así, ¿qué queja podéis tener? ¿Qué va a pasar acá? O sea, pues sí. Nintendo va a sacar unos parches más adelante, Nintendo no tuvo tiempo para mejorar este aspecto. No, y aparte que hay algo que tiene que ver con el costo y con el anuncio también, porque sí. Anunciaron con bombo y platillo esta cuestión, mucha gente lo estaba esperando, y más encima lo sacaron con bombo y platillo en el sentido de que sacaron un control de Genesis y sacaron un control de Nintendo 64, vamos a decir, oye, disfruten esto como debería ser. Es como una celebración de todo este contenido, pero claro, de nuevo, si tú miráis la biblioteca de los juegos que están lanzados y de los que se van a lanzar, yo te prometo, por ejemplo, que no va a estar el Smash 64 ahí. No. No va a estar. No va a estar quizás también, por ejemplo, otros títulos que quizás sí se beneficiarían más de un relanzamiento, como por ejemplo Blast Corps, que sí. Uno de los juegos que a mí se me vienen al tiro a la mente, que son exclusivos y que nunca se pudieron obtener. Bueno, sí, hay otras colecciones. Pero, por ejemplo, no va a estar... Los de Pokémon tampoco. Los de Pokémon no van a estar. No. ¿Porque para qué? Si ya está Pokémon Snap.
Sí. Dos. Pero porque es decir, no estarían los stadium tampoco. En el stadium. ¿Te das cuenta? Sí. Mira, y otra de las cosas que mucha gente ha puesto reclamos es con respecto a los botones. Que están muy mal mapeados actualmente con la disposición, la distribución de los botones también. En la 64. Y a comparado con lo que suele ser con la NES o la SNES, en la 64 no te permite hacer el cambio de botón para indicar qué hace cada, cada botón. No se puede personalizar. Tienes que hacerlo solamente a través de la configuración de la misma consola de la Switch. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos que juegos de 30 años atrás, la industria ha avanzado 30 años como para saber que mapear los botones, sobre todo en un event, en un lugar donde estáis emulando es básico. Claro. Eso es solamente para venderte el control. Exacto. Sí. Eso es lo que mucha gente ha dicho, que es para venderte control. Y lo peor de todo es que el control solamente está disponible en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Japón comprando con la suscripción de por medio. Con la suscripción de por medio y con tarjeta de crédito válido en esas zonas. Por lo tanto, la gente que quiera comprarlo internacional no se puede. ¿No se puede importar? No, solamente puede comprarlo, puedes encargarle a alguien que te lo compre. De nuevo, la industria ha avanzado en los últimos 30 años desde que se lanzaron esos juegos. Eso es prácticamente monopólico. Son las mismas estupideces que estaba haciendo Nintendo en los 80. ¿Por qué las está haciendo ahora de nuevo? Porque Nintendo tiene plata. Pero es que no es un tema de plata, ¿no? O sea, de nuevo, estamos hablando de que la emulación que existe de manera no oficial en la consola tiene todas esas opciones desde un principio. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el incentivo de nuevo para pagar esta suscripción? ¿Jugar juegos de Nintendo? ¿Cuáles? ¿Splatoon? ¿Smash? Nada más. Y jugar Smash en línea es horrible. Sí. No tiene sentido. Sí, bueno, y justamente al final, entre esos problemas, la cantidad de juegos que está disponible y el precio, hace de que todo esto digan, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me entregas un mal servicio? Sí. Si mejor no me lo ofreces. No, es que la gente lo va a comprar. Tú lo dijiste, la gente no lo va a comprar. Sí. Y la gente, claro, justamente mucha gente lo compró, pero salieron muchos a decir, para esto estoy pagando. No, mejor espero. Entonces mucha gente ahora está pensando en, ¿para qué me voy a cambiar la suscripción en este momento si la experiencia no me sirve de nada? Claro. No está mejor. No está mejor. Tampoco es que digamos, es que por último hubiera dicho, no, es que ahora todos los servicios van a ser en línea disponibles. No se ve. Hubiese sido también una súper buena opción que, por ejemplo, lo hicieran como PlayStation y que te tiraran ofertas o de algunos juegos gratis cada cierto tiempo. Algo se podría justificar, pero no siento que sea muy... Mira, yo creo que lo moralmente correcto, obviamente, un ideal hubiera sido que el servicio anterior, lo que está disponible, estaba limitado exclusivamente al servicio de línea anterior, hubiera quedado permanentemente gratis. Claro. Y que el nuevo incluyera esta actualización con los juegos de Nintendo 64. Y eso hubiera sido un incentivo. Pero de nuevo, los juegos que están emulados de Super Nintendo y de NES, entonces de nuevo, tú estás pagando $20. Ya cuando esto valía $20 era absurdo, porque aparte, si tú no renovabas esa suscripción, perdías acceso a esos juegos. Claro. Y nunca lo voy. Y si estás jugando en una Switch, no querías jugar, no sé, por Zelda Link's Awakening. ¿Por qué iba a querer jugar eso si estás jugando, no sé, por Breath of the Wild? Claro. Para eso mejor lo juegues en tu PC. En tu computador. ¿Cachai? Bueno, es la magia de jugarlo en handheld también. Sí. Pero para eso mejor, si realmente querís jugar ese juego específico en la Switch, sale mejor que te lo vendan específicamente ese juego, que te salga, no sé, $5, $2, y sí, lo cual, okay. Como lo han hecho muchas empresas. Sega lanzó muchos juegos emulados como el Thunder Force, ¿cachai? Sí. O los Sonic, que tú podés comprarlos individualmente y los juegos quedan en tu consola y son tuyos, ¿cachai? Y no tenés que estar dependiendo de una suscripción externa que se va a vencer y te va a quitar el acceso a los juegos. Claro. Que de nuevo, esto es una suscripción, eso es un... Nintendo literalmente te está dando un privilegio porque pagaste, no estás recibiendo absolutamente nada a cambio. No. Como un blockbuster. Mira, cuando esto pasó en la 3DS,
Nintendo regaló juegos. Sí, ah. Sí, lo que pasó ahí es que le fue tan mal a la implementación de la 3DS que lo que se habían comprado la consola, porque hubo una rebaja para incentivar a la gente a que comprara la consola, la gente que lo había comprado antes lo pasó como un plan de embajador. Y ese plan de embajador lo que hizo fue de que ellos obtenían descuentos y le regalaban ciertos juegos por haber comprado la consola a pesar de, por haber puesto la confianza. Actualmente no creo que pase eso, no, muy difícilmente. Posiblemente el Nintendo vaya a justificar más que tomar algún plan. Así que habrá que ver, ¿no? Mira, yo lo único, ya para cerrar, porque ya nos fuimos por muy una tarjeta muy larga, pero, pero piensa que hoy por hoy es mucho más rentable jugar Ocarina of Time en una GameCube o en una Wii que en una Switch. No, y tenés la edición remasterizada 3DS también si querés jugar. Y es que, y aparte es la mejor versión supuestamente. ¿Sí? Entonces, y si no querés, podés emularla. Empecé, pero. De nuevo. Y en el futuro en Steam Deck. Así que, bueno. Sí. Supongo que la gente que le gusta Nintendo está de acuerdo con esas cosas, porque por algo están pagando. Es su dinero. Sí. ¿Quiénes somos nosotros para pagar? Lo peor de todo es que una vez que pagaste, no puedes echarte atrás porque pagas el año. Ah, además no podéis pedir reembolso. No podéis pedir reembolso. No. ¿Qué es el reembolso? No, no hay una palabra en japonés para reembolso. No. Así que, oye, Pato, sigamos porque. Tacaña grimas. Ya, sigamos entonces. Oye, novedades con respecto a Fortnite. Salieron dos anuncios. Uno que tiene que ver con una integración. Y es que por primera vez se va a integrar a un personaje icónico de Latinoamérica. Sí. Que es el Chapulín Colorado. Esa weá me agarró muy de sorpresa. Sí, yo pensaba que era un meme. Todos pensaban que era un meme hasta que salió Fortnite anunciándolo así en su cuenta de Twitter. Que consta que no es Chespirito. No, no es Chespirito. Es solo como la chasquilla de Chespirito y nada más. Sí. No, y la nariz se parece un poco también, ¿eh? Tiene que haber cierta similitud. Sí. Pero fuera de eso, en realidad es como. ¿Ah? O sea, entendamos algo. Chespirito, Chavo del Ocho son súper populares en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil. Sobre todo en Brasil. Sobre todo en Brasil. Seo Madruga. Y Brasil es lo suficientemente grande como para que Fortnite lo incluya probablemente por Brasil, más que por México o Latinoamérica. Sí, sí. Definitivamente. Así que. Pero igual resulta bastante interesante la integración de un personaje latino en el juego de Fortnite. Sí. Con Dorito Wen. Claro. No. Próximamente Bodoque llegará. Sí. No, a mí me encanta. Mafalda en Fortnite. Sí. De todas formas, esto implica de que el Chapulín Colorado está dentro del multiverso de Fortnite más que Smash. O sea, el Chapulín Colorado es canon con Terminator. Con Thor y Ariana Grande. Ariana Grande, con Thanos. Y con Thanos. Sí, con Superman. Y Batman. Y Master Chief. ¿Por qué? ¿No está Dungai también? No, todavía no. Todavía no. Suficiente plata. Recuerda que ahora tiene que negociar con Microsoft. Ah. Wink. Esa es una. Sí, esa es una. Y la otra es que va a cerrar los servidores de China. Ah, verdad. Ya, eso estábamos hablando hace un ratito. Y creo que mucha gente por un momento estuvo muy contenta porque muchos de los titulares de los sitios de noticias dijeron: Fortnite se termina el 15 de noviembre en China. En China. El clickbait la hizo de nuevo. Sí. Pero la verdad es que esto está pasando por varias razones. Principalmente la más grande es China. Y la segunda es porque en realidad también la versión de Fortnite que existe en China es muy diferente a la que la gente conoce. Es una versión que está diseñada específicamente donde tú juegas y si aguantas 20 minutos, ganaste y después te cierran la cuenta y tu información es enviada a los agentes del Estado para que te vayan a buscar y ver por qué todavía estás jugando y no produciendo. Sí, mira, en parte... Según el comunicado oficial, indicaron de que siempre tuvieron sus servidores en China como una beta. Y por lo tanto finalizó su periodo. Extraoficialmente se debe a que en China entró en regulación una ley
en el cual los jugadores ya no pueden, los niños menores de 18 ya no pueden jugar más de 3 horas a la semana. Ah, sí, también había leído algo así. Por lo tanto, le afectó bastante el negocio, claro, porque tienen que entrar a validar las cuentas y tenían que implementar un sistema específico, como que obviamente para los juegos que son muy populares en China lo iban a hacer. Claro. Y obviamente ya encontraron forma para poder saltarse esas validaciones, digamos que compartirse roots o ideas chinas. ¿Tú sabes cuál es uno de los productos más, uno de los software más usados en China? Un VPN. Un VPN. Sí. Porque la gente tiene que literalmente usar un VPN para poder jugar tranquilo. Para jugar tranquilo y navegar tranquilo. Claro. Así que entre todo eso decidieron más cortar el negocio. Yo creo que va más por ahí finalmente. Ahora sí, la gente se está comentando que era curioso que, a diferencia de lo que pasó con Apple, ahora no tuvimos una campaña haciendo referencia a 1984, no hubo algo rubeliano de por medio. Ellos solamente dijeron, ups, no vamos. Oye, de todas maneras con una VPN igual deberían poder jugar, ¿no? Aunque haya cerrado los servidores de China. Tienen que bajarse el cliente global. Claro. Sé que está el juego disponible afuera, de partida. Y segundo, tienen que revisar la validad por internet. Pero yo creo que sí. Yo creo que podrían hacerlo sin problema. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver el hecho de que el Chapulín Colorado esté disponible ahora con el CH rojo? ¡CH! Que el Chapulín Colorado rojo. Claro. Con una CH, con un corazón. Y ya no se puede estar disponible en China y que lo estén revendiendo como un personaje a favor del Partido Comunista de China. Claro. Claro. Tu arma es un martillo, la verdad. ¡Oh! Está todo conectado. Todo. ¿Viste? Por eso tenemos público en vivo. Una lástima para los jugadores de Fortnite de China que se están perdiendo este épico crossover de alguna forma. Sí. En fin. Hablando de novedades, Netflix oficialmente lanzó su servicio de gaming en Estados Unidos. Yo pensé que era una broma. Para móviles. No. Yo lo vi de pasadita la noticia. Y yo dije, no, está bien. No. Justamente Netflix va a entrar en el negocio de los juegos. Por ahora está concentrado solamente en lanzar juegos para Android y iOS. Y los juegos que están disponibles, que son como 4, parece, o 5, son de Stranger Things. Ah, ya. Claro, sí, bueno, licencia. Van a ser publisher en el fondo. Van a actuar como publisher. Pues claro, es que son los dueños de la idea al final. Entonces ellos pueden hacer el juego y... Claro. Por ahora es como un anuncio preliminar lo que han hecho. Y obviamente van a ir liberando para más localidades sus juegos. Ahora... No se sabe si que esto va a llegar a consolas. Muy posiblemente intenten hacer algo así. Comentario entre paréntesis. La popularidad que tiene, lo que adquirió... Roblox. Probablemente... No sé, yo creo que pasó Halloween. Yo creo que la gente ya está chata de Squeaker. No sé. Oh, espérate, ¿verdad que ahora viene Navidad? Oh, chido. Sí. Oye, hablando de Roblox. Sí. Roblox estuvo fuera de línea durante 3 días completos. Onda, el día jueves se había caído y pues, volvió a estar en línea. Tuvieron que volver a conectarse con sus hijos. Hacerse cargo. Sí. Los streamers ya no sabían qué hacer. Los papás se dieron cuenta de que no estaban gastando plata en la tarjeta de crédito también. Bueno, y todo esto se debió a que justamente antes de que se cayera iba a empezar un evento en asociación con Chipotle, que es esta compañía de cadena alimenticia similar a la Taco Bell, pero sí, mucho más rica. Y que causó de que o mucha gente estuviera conectada o que hubiera una gran demanda y se cayeron los servidores para todas partes. Mal. Y estuvieron revisando el asunto, se volvieron en línea el domingo y dijeron de que ahora disponibilizaron más servidores regionales. Ahora, como que estuvieron trabajando en ello. No sé, yo en un momento durante el fin de semana escuché a un cabrón chico que le decía a su mamá que no ir a la casa a jugar Roblox y con ese mismo tono y fue como, parece que esa web existe. Sí. Es que al final el Roblox es como un, ¿cómo que se llaman estos juegos? Minecraft. Sí, es como un sandbox. No, se cacha lo que... Podía hacer lo que quieras, entonces, ponte tú. Por eso mismo estaba diciendo lo de Squid Game. O sea, alguien agarró, hizo un juego de Squid Game dentro de Roblox
y estaban todos los streamers jugando, todos, de lo que les más grande hasta lo más chico. Pero es que es lo mismo, pasó lo mismo con el Among Us, pasó lo mismo con el FNAF también en su momento. Entonces igual en Roblox siempre vive al margen de la legalidad. Sí. Siempre vive al margen de la legalidad. Y entendamos algo, entiendo que la gente, sobre todo los niños, son un target súper grande porque son el tipo de juego con un carácter súper social y accesible, y aparte accesible por YouTube gratis, que le permite a muchos cabros chicos conectarse con sus compañeros, con sus amigos, sobre todo en esta época. Sí. No deja de ser penoso, pero no, ya es el título. ¿Podemos editar esa parte, Pato? Ah, pues chucha, es verdad que estamos mío, claro, no, que Roblox es para acá, Roblox es para acá, no es cringe. Claro. ¿Cómo okay, están aquellos jugadores? Hacer así que te suenen los huesos. Oh. Gato. No, piensa en nuestra audiencia. Sí, apuntamos al segmento gamer. Piensa el sponsor. Acabamos de perder el sponsor de Roblox, me dicen por internet. Pero el Chur está interesado. El Chur quiere conocer tu, claro, tu locación. Muy bien. Lo próximo es que hagamos una transmisión en vivo. De verdad necesitamos silla con respaldo. Porque ahora sí estoy luchando. Luchando para no estar así. Y así. Menos mal que no podemos ver el chat en este momento. Deberíamos verlo, ¿no? Pero no podemos ver el chat en este momento. Porque estoy seguro que si alguien escuchó eso, están todos pagando ahora para que nos estiremos todo el rato y vamos a hacer así. Claro. Estoy haciendo el calamar, sí, calamar invertido. No, el camarón invertido. El camarón invertido. Bueno, sigamos entonces. Blizzard. Ya, oye. Antes que empecemos con Blizzard, un saludo para la gente que nos está viendo en este momento. Perdón. Y nosotros dijimos hace un tiempo, no vamos a hablar de Blizzard, vamos a tratar de evitar el tema. Era más que nada porque estábamos preparando un especial en todo caso. Que se viene. Sí, debería estar publicado mañana. Pero, pasado, o lo publicamos el viernes. El viernes. Porque ya está, ya se revisó el material. Ya, el viernes. Tuve la aprobación. Ah, a todo esto. Tenemos pendiente la revisión final de la invitada. Que no sé. No, dijo que sí. Sí, ay, vale. Entonces oficialmente va a salir el viernes. Ya, ahí. Sí, ahí vamos a hablar todo con respecto a Blizzard en su momento de cómo fue analizado. Uh-huh. Es bastante interesante y tenemos una opinión bastante experta del tema. Sí. ¿Pero qué pasó con Blizzard? Ay, ¿qué pasó mira, con Blizzard? Mira, hay, sí, hay varias aristas. No quiero hablar en general del proceso que está actualmente. Esa parte lo voy a obviar porque ha sido un poco más turbio lo que ha salido, así que... Voy a hablar específicamente de lo que lo rodea. Vicarious Visions, creador del port de Tony Hawk. De Tony Hawk y de Crash Bandicoot. Yeah. Sí, que sí, también son parte de Activision. Sí, sí, sí. Va a ser fusionado con Blizzard. Ah, sí. A inicio de 2022. Está bien. Los cabros están creciendo, demostraron que hicieron un buen trabajo. Les corresponde que Activision los mate. Digo, que potencie su trabajo y los lleve a nuevas alturas. Tal como lo ha hecho Electronic Arts, tal como lo ha hecho Ubisoft, como lo ha hecho Microsoft, como... Sí. No, específicamente Activision dice de que quiere colocar ese talento en Blizzard para que pudiera seguir desarrollando juegos. Pero a la vez es como que ya no tienen más desarrolladores de Blizzard, así que necesitan gente. Sacaron la compañía Los van a poner a hacer la siguiente expansión del WoW en 2 semanas. Que no... Oh, ¿por qué? Ahora... ¿Qué va a traer eso como consecuencia de sus IPs que tenían controladas? No se sabe. Nada. Claro, es verdad. Están muertos. Están muertos. Ya murieron. Sí. Pues si los van encima, encima Crash Bandicoot desde Naughty Dog. Era. Fue. Sí. Sí, porque Activision compró la... O sea, tiene la licencia. Y lo mandó a Vicarious a desarrollar. Ah, ya. Y dijeron, sácame el Crash Bandicoot, sácamelo, por favor. Sí. Con razón entró Smash. Oye, nunca olvidar que Overwatch dijo, pueden usar a Tracer cuando ustedes quieran en Smash. Sí. Ni siquiera han visto. Claro.
En la carpeta. Report de spam. Imagínate Sakura y dice: ¡Está la falla! ¡Está este culiao! Go to watch. Go to watch. Y en la carpeta de promociones del Gmail, así en la verde. No alcanzó. Mira, la wea no alcanzó a tampoco. Bueno, también está leyendo ahí un artículo que dice que los juegos de Blizzard también no les está yendo muy bien. Pero igual es triste pensar de que la wea le fue. La wea aprendió tan poco que no alcanzó ni para hacer un render falso de Smash. Ah, sí. ¿Cachai? Así de poco interés existía, ¿cachai? Mm. Ahora, ¿en qué situación está Blizzard ahora? Lo vamos a poder discutir quizá en otro momento, porque ahora sí tenemos luz verde para apelar a Blizzard. Sí, no, es que por eso digo, son cosas asociadas. Otra cosa asociada: anunciaron de que se posterga el lanzamiento de Overwatch 2 y Diablo 4 para el 2023. Está bien, pues sí, ya no está nada. Otra vez. Sí, otra vez. Lo patearon aún más, diciendo de que creo que ya no lo vamos a ver el 2022, muy posiblemente el 2023, sin fecha anunciada, sin año anunciado. No puedo creerlo. No puedo esperar a creer Overwatch 2. Dijo nadie. Nadie nunca. Sí, bueno, no. Pero en realidad es que de nuevo Blizzard está muerto. Sí. Están tirando manos para ver qué pueden hacer. No, pero es que en realidad sí. Ya como que es casi triste, porque ya casi no da gracia como burlarse de la situación. A BlizzCon se canceló. Se canceló la BlizzCon. Pero es que sí. También. No, ¿qué tienen que anunciar? Nada. O sea, me da más pena que se haya cancelado lo de la palusa que se cancele la BlizzCon. Sí. Pero es que, por ejemplo, hay algo bastante interesante, porque igual yo sé que los fans de Blizzard son gente que ha sido muy leal a lo largo de los años, están muy identificados, ya sea por WoW, por Overwatch, por Diablo, por las cosas que sea. Y he visto que en los últimos 2 años la gente literalmente se ha desligado de Blizzard. Onda, gente que era bastante conocida por estarse asociada ya sea por Hearthstone, por estar asociada por Overwatch. Ya ni siquiera hay cosplay de Overwatch. No, muy poco. De hecho, que incluso el poster child de Overwatch, que no era Tracer, era Diva, ya ni siquiera existe, ni siquiera creo que... Me imagino que no existe ni siquiera a nivel de porno, ¿cachai? Mm. Entonces, es tan bajo el nivel de interés que yo creo que Overwatch 2 ni siquiera es como se presta para el meme de, no sé, como Half-Life 3. Así. Claro. Como que no hay anticipación, no hay interés. Entonces, a este punto, ¿qué es lo que prima, como por ejemplo, con un producto como Overwatch 2? ¿Que salga? ¿Deshacerse de él? ¿Que exista? Porque incluso, todo lo que sabemos es que ni siquiera es un juego nuevo, es solamente un DLC. Sí, es casi como un DLC. Bueno, y hablemos de este cambio de nombre que había anunciado Blizzard en unos personajes que eran McCree, que pasó a llamarse oficialmente Cole Cassidy. McCool. Casi. Que ya había llegado el 26 de octubre. Pero los fanáticos se dieron cuenta de una cosa. Y es que tiene el nombre de un artista porno. ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero para qué va y pero por qué? ¿Busquemos más bajito? Yo estoy tratando de evitar comentar una tontera como esa. Porque digo, tenemos cierto grado, ¿cachai? Yo sé que lo estoy buscando. Que se llama Cassidy Cole. ¿Se llama? Ah, es al revés. No, sí. Y también era un Cole Cassidy. Entonces, en realidad... Así que, como que la gente se empezó a preguntar, Blizzard, ¿en serio? ¿Necesito un trabajo de investigación? Es una tontería. No, sí. No, puede no haber conexión. Pero aún así, no deja de ser gracioso. La ironía. Encima, claro, dado todo el contexto, que supongo que lo vamos a explorar más en profundidad. ¿Quién chucha sabía cómo se llamaba esa persona y por qué la sacaron a colación? Hay gente que se dedica a investigar. Ya, yo sé que hay gente que se dedica a buscar salsa, pero yo no a lo que voy yo. Yo creo que todo el mundo, si googlea a Miguel Luis, le va a salir un Miguel, así que en verdad. Sí. Creo que fue eso. Jordi. Oye. Felipe Gamer, que nos está viendo, muchas gracias. Bueno, nos dice, ¿qué sale primero? ¿Overwatch 2 o Breath of the Wild 2? No, primero llega París de Chile. París de Chile.
¡Oh, qué buen meme! No, primero va a llegar París a Chile antes que Overwatch 2. Sí, sí. Oye, ¿y qué llega, qué sale primero? ¿París y llegando a Chile? ¿O el templo de la Virgen del Carmen? ¿Cómo es el templo? Oye, está incluso. Pequeña cápsula. París y uno de los candidatos que sale ahora dentro de 20 días más son las elecciones presidenciales acá en Chile. La primera vuelta. Y este candidato habló primero sobre la industria del desarrollo de videojuegos en parte de su campaña. No sale él hablando en ella, sino que puso a niños hablando de ella. Y segundo, habló sobre la posibilidad de crear un ministerio dedicado al desarrollo de videojuegos para poner a Chile al frente de la industria. Lo cual no es mala idea. Tampoco es mala idea lo que se plantea de que exista, por ejemplo, un curso de programación en los colegios. Así como existe hoy en día, por ejemplo, no sé cuál es la palabra que existe ahora, pero es ramos específicos de programación. Así como existen los ramos específicos de química. ¿Como electivo? Como electivo, eso, gracias. Como electivos, como existe, por ejemplo, hoy en día en los colegios que están orientados hacia la parte técnica. Y me hace mucho sentido porque en realidad, de verdad, los programadores hoy en día son algo que es bien súper valorado a nivel de industria, no solamente en el desarrollo de videojuegos. Pero viene de parte de un candidato que directamente la gente está diciendo que es impresentable que esté hablando de que quiere potenciar la industria del desarrollo de videojuegos en Chile cuando ni siquiera está en Chile. Sí, no, y aparte debe haber sido algo que le debe haber mencionado un alguien, hijo, el hijo de un primo, el hijo del primo del primo, que probablemente debe ser su... Es pandering, esa es la palabra. Sí. No hay realmente una propuesta concreta, nunca hubo una propuesta concreta dentro de este anuncio, así que en realidad es parte de la realidad en la que vivimos en Latinoamérica. Falta todavía para que exista ese tipo de instancias. Y bueno, igual, instancias existen. Hay instancias a nivel estatal para el financiamiento y la potencia y potenciar la industria, ¿cachai? Tanto para el desarrollo como para la producción y la distribución. Sí. Pero falta. Ahora, que algún candidato haya mencionado algo al respecto, supongo que es una buena señal. Sí, pero hubiera preferido que hubiera sido cualquier otro candidato menos París. Sí, que es pero bueno, por lo menos es algo como para que los otros candidatos vean, quizás nosotros también deberíamos preocuparnos de esto. Sí, red flag. Hey. Claro. Ya, bueno. Oye, eso por un lado y por el otro, quizás también hacer un par de pequeñas menciones. Ahora, no sé si todavía estás listo con lo de Blizzard. Sí, no. Sí, no, dale. Pato, ya está. Sé que Pato está buscando el nombre, la bio de la chica que estaba mencionando ahí. Pero creo que tú tienes ahora tu concierto que se viene ahora. Sí. Que es el... Tengo el 12 y después la 20 en el New Party. Exactamente, que las preventas ahora para el New Party están en 7.500. Para que compre su preventa hay un aforo limitado. Sí, hay un aforo limitado. Ya están, creo que están todos los artistas confirmados. Todos los artistas confirmados: Justic, Christian Rev, Ludópata, Pokerus, Tenegan X, Iris Pamela Calvo, que soy yo, y Francisco. ¿Pamela Calvo? Sí. ¡Wow! Yo soy Pamela Calvo. He vivido una mentira todo este tiempo. Claro. Sí, de Lola es maravilloso. Oye. Maravilloso. Y también se viene. ¿Qué era lo que se viene? El especial que vamos a tener ahora, confirmado el viernes. Sí. Sí. Estoy rellenando. Sorry, es que estaba abriendo. En vivo. Ya. Y la otra versión era lo de la rueda. Sí, una de las speedrunners que tenemos acá en Chile, que se especializa en Resident Evil y similares también, y en Tormented Souls. Sí. Acaba de ser confirmada para la GameStone Quick, sí, que se va a realizar este año. ¿Este año o el principio de este año? Este año. Awesome GameStone Quick. Awesome GameStone Quick. ¿Cachai? Después de ella contaba que después de 5 años de estar postulando, porque uno postula para esta, a este tipo de eventos, finalmente ella va a poder participar. No voy a decir que no va a estar representando a nosotros, porque nosotros no somos las que le pusimos ahí, pero sí va a estar después de mucho tiempo, y también es más que nada un saludo para ella, porque es un logro dentro de lo que hacía su carrera. Aplaudan como los coreanos.
talla interna. Así que eso, y también un saludo, yo personalmente le mando un saludo también al Ken Blue Warrior también, que está ahora en Estados Unidos también en torneos ganando, que contaba que hacía en los últimos 3 días había jugado más Marvel vs. Capcom 3 de lo que había jugado en los últimos 2 años. Muy bien. Así muy que bien. bacán que la gente, finalmente la gente pueda salir. Nuevamente se estén reactivando los eventos. Viene ahora también Safari Colectivo, que va a tener un evento a principios de diciembre, y Cuenta Lunar también, que va a tener un evento también el domingo 11 y 12 de diciembre. 11 y 12. Y lanzamiento de tienda. Y también, hace poco también anunciaron en su cuenta de Instagram que van a tener una tienda física, lo cual es muy bacán. Entonces, sí, bueno, se están reactivando la salida, y por eso, desde Pagua, yo creo que todos les estamos invitando a que se vacunen, a que se cuiden, tomen las medidas para que podamos. Lamentablemente, las cifras han ido subiendo de a poco. Lamentablemente, porque bueno, era de esperarse con toda la libertad que hubo también. Fiesta patria, es culpa todo. El juego del calamar tiene la culpa. Así que, eso. Sí. Eso, yo creo que, no sé, Pato, ¿quiere decir algo más? Sí, aparte de los conciertos que va a estar Tenecan con Red el día viernes 12, el sábado va a estar Jastic, que se va a presentar en la sala SSD, luego que postergó su presentación, y ya están agotadas, así que... ¡Ah, o sea, bien! Sí. Bien, queda afuera, pero bien. Sí. No conseguiste una entrada, Max. Queda en la mente. Pero claro, también está controlado el tema del aforo. Sí, está súper controlado el tema del aforo. Lo cual, yo siento que está súper bien que se tomen esas medidas, porque obviamente, si no se cumplen, aparte que se pueden infectar la gente y posiblemente salga. Ya tenemos muy el para atrás, los gamers de ser cochino y hondo, como para que más se va a hacer andar con el COVID. Todavía nos deja al tanto de que no hemos salido completamente de esta situación y hay que seguirse resguardando. Así que, lo mismo, chicos, si tienen la oportunidad, vacúnense. No tengan miedo ni sean influenciados por agentes que no quieren vacunarse y llaman a toda la gente de que es una conspiración. Y pónganse bien la mascarilla en la calle. La mascarilla en la calle. Averigüen bien, lleven agua, echen bloqueador. Recuerden que puede ser una pregunta a PSU cómo se usa la mascarilla, así que... Sí. Mira, no tuvimos PSU de inglés, pero vamos a tener PSU de mascarilla. Sí. Claro. Así que eso. Sí, eso. Lo vamos a hacer un poquito más cortito hoy día porque... pudimos hablar todo de corrido. Sí. Oye, ¿cómo que pudimos hablar todo de corrido? Fui a hablar todo de corrido, no estamos en... no estamos distanciados remotamente, sino que estamos aquí presencial. No se cayó Tenecan. Yo también hice el gesto, entonces como bien. Perdón, no quise tirar. Bueno, y con esto damos cierre a esta edición de Do Re Beat. Muchas gracias por vernos. Sabes, no, me acompañaron Tenecan y Metaru, como siempre. Muchas gracias. Y público espontáneo. La próxima semana vamos a ver si hacemos volvemos la modalidad remota. No vamos a verlo, sino vamos a intentar hacer de nuevo el presencial. Pero de todas formas lo vamos a estar informando. Y trataremos de que sea el día lunes para que no haya problemas. Eso, chicos, estamos viéndonos la próxima semana dentro de lo posible. Si no, recuerden que vamos a estar publicando el especial para que lo puedan disfrutar de Blizzard. Y si tienen la oportunidad, vayan a la Ñoño Party. Vayan a la Ñoño Party. Sí, va a estar bueno. Bastante bueno. Eso. Hablamos. Chau. Chau. Nos vemos. Bye.